realmente para nosotros como corporación, para International, este es el inicio de una nueva era del transporte por carretera en tractocamiones aquí en Colombia y por supuesto en Latinoamérica. Estamos muy contentos. En caravana y en equipo vivimos historia, porque eso fue lo que hicimos, vivir historia con Edison, Avitranza International. Y es que una LT 625 Skyrise de 73 pulgadas no se ve todos los días. Su camarote, sus dispositivos de seguridad para mantenerse siempre en movimiento, su motor, bueno, mejor dicho, una nave completa. Si no, que lo cuente mejor Edison. Yo aspiraba a sentir comodidad, ese lujo, ese confort que proporciona un vehículo de estos. Y lo que uno antes tenía como imaginación, lo que estaba en la imaginación, ya ahora se ha vuelto una realidad y ya está en mis manos. No, todos felices, especialmente esto, mi bebé ya pues acostado ahí cómodamente, su cama, su colchón, disfrutando bebidas frías, disfrutando de buena música con un buen equipo de sonido que tiene el carro, esto. Decir que se siente una maravilla el carro, pues la verdad es que ni se siente. Entonces, ¿cómo decirlo? Es una suavidad total, no se siente nada. Silenciosa, suave, cómoda. Bueno, disfrutarla hasta donde me dejen, porque por lo menos ya ahí está mi papá haciendo las insinuaciones de que se la deje manejar ya, pero no, todavía no. 5 minutos después estaba don Esteban manejando la LT 625. ¿Cómo no prestársela al papá? Un hombre cargado de experiencia en el transporte, pero eso sí, el tracto ayuda a que todo sea más fácil, tanto que nos dio tiempo de parar en un lugar histórico de Colombia. En el Puente de Plato, importante obra de la infraestructura colombiana que ha permitido mejorar la conectividad entre el interior del país y el puerto de Cartagena. Antes de este puente se debía dar la vuelta por Barranquilla o cruzar por un ferry acá esta parte del río. Y pues ahora gracias a este puente ya nos ha facilitado nuestras labores y nos ha facilitado la conectividad. Colombia llena de esplendor, de magia. Pero a pesar de la imponencia del Puente de Plato, kilómetros atrás la carretera estaba no tan buena. ¿Cómo se sentiría en la LT? No, para nada, para nada. El carro es muy suave. Pues bueno, se siente porque la carretera sí está muy descuidada, está en el estado que uno no quisiera que estuviera. Pero no, el carro, gracias a su suspensión neumática, tanto en tándem como su doble suspensión neumática en cabina, va muy suave, va muy suave. Inclusive veníamos hablando justo eso de que si viniéramos en otro tipo de vehículo, tendríamos que ir mucho más despacio empezando y vendríamos bastante castigados. La oficina de Edison tiene en el retrovisor este atardecer. Cuánto gusto llegar al final de la jornada en una nave como la LT y cerrar la persiana del día así, tranquilo, satisfecho y feliz por cumplir sueños, o mejor, por manejar uno. Pero no todo es tan fácil como parece. Mucho sacrificio hay detrás. Mientras andábamos, pensaba en la satisfacción que debía tener Edison de venir acompañado, porque cuántas veces no habrá recorrido estas vías solo, cansado, bajo la lluvia. Por eso, sin duda, es clave tener una compañía de camino como la International y un partner como Navitrans. Con ese combo llegamos a Bosconia. Bueno, ha sido una aventura increíble, ver un sueño hecho realidad después de 4 años de desarrollo de este producto, y es una sensación de satisfacción indescriptible. La ruta ha estado muy tranquila, hemos venido con todas las normas de seguridad, escoltando la tractomula de las tractomulas en Colombia, esta LT 625 Skyrise de 73 pulgadas. En el próximo capítulo, Edison nos contará en detalle los aspectos técnicos de la LT 625 Skyrise, así que quédense pegados aquí.